Hola, ¿qué tal? Les traigo un nuevo review de un juego. Esta vez se trata de Elf Defense. Este es un juego tipo Tower Defense, como varios que han salido ya en la App Store, está repleto de hecho. Y particularmente a mí me gustan mucho este tipo de juegos. En este caso, el Elf Defense tiene gráficos bastante lindos, entre comillas, pero la temática es la misma. Tiene como 6 niveles, si no me equivoco: Forest, Desierto, Ártico, Crazy Forest, y va aumentando la dificultad. Son 6 niveles. Partimos entonces con el nivel Forest. Ya he pasado alguna etapa. De repente tiene algún problema, no sé, con el touch. La verdad no sabría decirlo bien, pero no es tan preciso. Las misiones son relativamente fáciles, hay algunas que son más difíciles a medida que van avanzando, pero no tiene mayor complicación. Por ejemplo, una molesta. En general tenemos torres, las cuales vamos aumentando su nivel de daño, que son algunas terrestres, otras aéreas, otras que son por los dos, y algunas torres que nos dan ciertas habilidades. También tenemos acá abajo esta, no sé si se ve muy bien ahí, estos ítems que podemos ir usando en los juegos. Yo ya lo he usado todo, como verán, he jugado bastante. Y esos ítems, por ejemplo, tenemos acá gas de poción, o sea, poison gas, como veneno, explosivos, esto es para stunear. Tenemos acá poner como una barricada. Esta pala, que lo que ayuda es para limpiar, por ejemplo, el terreno acá cuando hay una roca. Seleccionamos la pala y limpiamos con ella. Y el corazón, el cual nos da vida. Cuando iniciamos cada partida tenemos 10 puntos de vida para defender nuestra torre, que es la que está acá. Ya, cada vez que vamos matando enemigos obtenemos monedas de oro, que son las que están acá arriba. Ya, y luego eso. También tenemos hojas, vamos recolectando hojas que nos sirven para comprar, en este caso, ítems de los de acá abajo, o poder ir sacando otros upgrades para nuestras torres. El juego es bastante entretenido, la verdad. Por ejemplo, esta torre es la más simple. Le aumentamos su poder, ¿ven? Va creciendo y va a tiene cara. Cada torre son como dibujos animados de tipo como Lego, ¿ya? Por ejemplo, acá cuando lleguemos a 60, aumentamos de nuevo. ¿Ves? Tiene una cara. Esta torre de acá es tipo aérea solamente. Y en realidad se trata más que nada de eso, de siempre ir destruyendo enemigos y impedir que nos ataque nuestra base principal. ¿Ya? Nada más que eso. Tiene las bolas de enemigos que van avanzando. Podemos aumentar la velocidad del fuego. Y si no me equivoco, tenemos también, voy a mostrar el upgrade acá, el upgrade acá abajo, ¿cierto? El upgrade de nuestras torres. En este caso, por ejemplo, este tipo de torre está a nivel 1, la torre que congela está a nivel 2, esta torre que es como un bombardero, la aérea que les decía, y esta otra que aún no la he desbloqueado. Va aumentando su nivel y va aumentando el daño, el rango y la velocidad. Además, si quieren comprar más hojas con dinero real, como sale acá, es para ir avanzando niveles, porque la idea es jugar el juego. Así que bueno, eso. Espero les haya gustado el video, y este juego es bastante bueno, se llama Elf Defense, por si lo quieren comprar, y está, si no me equivoco, gratis ahora en la App Store. Así que eso, chao.